Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de este reloj Courgette Speedmaster. Es la única compra que he hecho durante el 11 del 11. Solamente he comprado este reloj para el canal. ¿Por qué me he decidido por este reloj? Porque es un clásico, un homenaje al Omega Speedmaster. No tenía este reloj en colección. Tengamos en cuenta que es un homenaje y que un Omega Speedmaster puede costar 4 o 5 mil euros. Así que se puede considerar hasta legítimo poder tener un pequeño reloj homenaje, porque es una pieza que no está a nuestro alcance. En este caso yo sí justifico comprar un reloj, pero siempre que no sea una imitación burda, que por lo menos venga con una marca que lo avale, la marca Courgette, que sería más o menos un reloj perteneciente a la familia de los relojes de la marca Parnitz, un primo hermano, un reloj de la misma familia. Courgette ya habéis visto en el canal varios revisados y son relojes que no están nada mal. Tengamos en cuenta que es que este reloj me ha costado metiendo cupones. Ya he dicho que era mi forma de demostraros que puedo comprar barato en AliExpress. Tenía que traer una pieza con cierta relevancia. Me ha costado solo 37 euros. Y ofrece mucho por este diseño. Me vais a criticar por traer un homenaje. Pero es que hablamos de 37 euros. Y fijaos qué relojazo. Que no es lícito copiar. Bueno, se puede decir que homenajea. Si lo hacen es porque se puede. Pero vamos, que mi intención a la hora de comprar el reloj era tener un homenaje al reloj Omega Speedmaster. Pues este es el reloj que he comprado en AliExpress. Ya digo que me ha costado solamente 37 euros. Se trata de un reloj de cuarzo, cronógrafo. Sabéis que me gustan mucho los cronógrafos. Esto es un unboxing, no un revisado. Más adelante será un revisado en condiciones. Pues esta es la presentación como nos ha venido el reloj. Tremendamente brillante. Elegí este diseño con las subesferas en color gris, color plateado. El diseño más típico es todo en negro, el todo el dial en negro y con las subesferas también en negro. Pero a mí me llamaba más la atención este diseño. Más brillante. Mejor visualización de la hora. Aunque ya digo que siempre se dice mucho de este diseño que está pensado para ver la hora perfectamente, por lo menos así lo declara Omega, y a mí me parece que un poco complicado entender la hora en este tipo de relojes sin números arábigos de ningún tipo. No son mis favoritos los números. Los relojes sin números para hacernos, hay que mirarlos con mucho detenimiento. Por eso me gustan más que tengan números en el dial. Aquí veis la esfera en negro, con las multitud de marcas en el dial. También tenemos por fuera, tenemos un bisel negro con la palabra taquímetro. No sabemos si el taquímetro es funcional o simplemente es un adorno, y eso no tengo mucha idea. No sé cómo funciona sinceramente un taquímetro, ni me importa demasiado. Pero ya digo que es un bisel que no es giratorio. Es una copia total y absolutamente del diseño de Omega. Ahora vamos con las características técnicas de este reloj en concreto. Se trata de un Courgette. La caja es de 40 milímetros, acero inoxidable 316L. El grosor es 13,2 milímetros. La caja, como veis, es de acero inoxidable cepillado. Ahí veis, acero inoxidable cepillado. El cepillado es un poco basto. Mirad, ahí en esa zona hay unas pequeñas imperfecciones, hay que decirlo todo. Pero hablamos que nos dan por 37 euros un reloj de acero inoxidable total y absolutamente macizo. No sabemos cómo envejecen estos relojes, porque yo tengo muchos de estos que han envejecido bien, pero prácticamente no los uso. Tengo tantos que simplemente los miro y me los pongo una vez
cada mes, como mucho, por decir algo. Ahí veis las pequeñas imperfecciones, pero son mínimas. Hablamos de acero inoxidable cepillado. Continuamos. La esfera es de color negro y con las subesferas en gris. La esfera de abajo es funcional y es el segundero. Como veis, está en funcionamiento. Ahí lo veis cómo funciona la subesfera de abajo. Se ve muy bien el funcionamiento del segundero. Y como podéis observar, la aguja del segundero está cuadrada exacta, así que a la hora de resetear el reloj se cuadra perfectamente, no como otros cronógrafos que os he traído últimamente al canal. En este caso se cuadra perfectamente. Luego os voy a hacer una demostración. Podéis ver la corona, que es una corona roscada, como la de un reloj Diver. Y además los pulsadores son funcionales y son los pulsadores del crono. El primero para encender y apagar el crono y el segundo para resetear. Os voy a hacer una demostración de cómo funciona el crono. Paramos. Con el de abajo reseteamos. Fijaos que rápidamente ha ocupado la posición que le corresponde. No especifica si es un movimiento mecha-quartz como el otro reloj que luego os voy a enseñar, el Parnis Daytona, homenaje al Rolex Daytona. Tengo en estos momentos dos relojes icónicos homenajeados. Tened un poco de compasión. Cada vez tengo menos visualizaciones. Ayer hice un vídeo de 170 y pico visualizaciones y 12 horas después me ha bajado a 125. Así que entended el nivel del canal en el que me muevo. Y además es que además esto es un vídeo no promocional. Aquí no me ha pagado absolutamente nada. Me he gastado mi dinero y os doy mis impresiones de un reloj que me he comprado con mi esfuerzo de trabajo de muchos años. Y mi esfuerzo de aprendizaje para moverme dentro de AliExpress y poder comprar barato. Os he intentado ayudar con un vídeo sobre AliExpress y allí he ido colocando los cupones. Tenéis colocado en el vídeo del 11 del 11 los cupones para comprar, que me parecen bastante jugosos e interesantes. Lo coloqué, lo fijé en uno de los comentarios iniciales, el comentario inicial para que uséis los cupones en ese vídeo y os volváis a comprar los mismos relojes. Este también sería una opción muy razonable. Y creo que puse el enlace. Estoy muy satisfecho con la compra de este reloj Courgette. Más cosas. Como veis, es una correa de 20 milímetros, totalmente pulida. El 50% de los eslabones son macizos. El resto, pues no son macizos, lógicamente. Son de los en los que tenemos que ir eliminando los que nos sobran. En este caso me han sobrado cuatro eslabones y ha sido fácil hacerlo yo mismo. Lo que pasa que me he cargado la herramienta. Estos kits de AliExpress tenía una nueva herramienta de estas súper baratas. Me ha durado un ajuste de un reloj, sinceramente. Eso es lo que me ha durado y se ha doblado totalmente. Me he buscado la vida y he conseguido rematar el proceso de corte de los eslabones del reloj. Lo voy a demostrar cómo queda. Aquí veis. También la pulsera es de acero inoxidable, ahí lo dice, lo especifica, y el cierre es de tipo hebilla. Me recuerda mucho a la pulsera, ahora os voy a enseñar el reloj, prácticamente muy similar a la del reloj Cadisen. Este es el Cadisen, que muchas veces os he recomendado como el mejor reloj calidad-precio que podéis comprar en AliExpress. También le podéis comprar. Ya no aprovecho y os digo en estas rebajas del Black Friday en AliExpress. Es muy interesante. Seguramente sean más grandes las rebajas ahora que en el 11 del 11 y es cuando hay que intentar meter esos cupones. Fijaos que es exactamente la misma pulsera y las mismas calidades.
acero inoxidable. Si es que parece exactamente piezas recicladas de unos relojes a otros, que es lo que hacen los chinos. Pues este es el reloj Cadisen. Reitero que es una compra muy razonable y intentad meter los cupones. Este sería una muy buena compra. La pulsera de este reloj Corgeut Speedmaster es prácticamente la misma de este Cadisen. Si os habéis fijado, en algún momento han estado pegadas unas pegatinitas que se suelen colocar en los pulsadores de los relojes cronógrafos de color azulito. Se han despegado. Son para proteger el tremendo pulido y brillo que tiene este reloj. Es un reloj de tremendo brillo. El pulido es espectacular. Ideal para las personas que le gustan los relojes pulidos. Los relojes súper brillantes. Pues ahí tenéis cómo es el cristal. Un cristal mineral abovedado que resalta por encima del bisel no giratorio que tiene el reloj. Indica el fabricante que es un reloj muy resistente a los arañazos. No vamos a abrir el reloj, pues sinceramente porque lo acabo de comprar y solamente es un unboxing. Más adelante, en un futuro, pues cuando haya que hacer un cambio de pila, pues haremos algo así. Enseñar el mecanismo del reloj y ahí sale otro vídeo. No merece la pena arriesgar más. Bastante me la he jugado en estos tiempos del coronavirus en hacer yo mismo lo del corte de los eslabones del reloj, que debía de haberlo hecho. He cortado cuatro, he cortado cinco eslabones, fijaos, que es una barbaridad lo que me sobra y que viene con una longitud tremenda, pero tenía que haber cortado de forma más equilibrada. La mayoría se han ido de un solo lado los eslabones, pero bueno, el reloj ha quedado bien. Ahora, puesto en la muñeca, vais a ver que ha quedado bastante bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia del Omega Speedmaster, muy por encima. Simplemente es para calificar este reloj como homenaje a Omega Speedmaster. Pues fijaos, así es como queda el reloj puesto en la muñeca. Tremendamente brillante, casi hasta tú mismo te reflejas en el reloj. Omega Speedmaster profesional cronógrafo ocupa un puesto en la historia como la única pieza utilizada en las misiones tripuladas de la NASA, del Géminis al actual programa de la Estación Espacial Internacional. En 1969 Aldrin pisó la Luna con este diseño. Desde su lanzamiento en 1957, el Speedmaster se caracteriza por su precisión, legibilidad y solidez. No nos vamos a aprovechar demasiado de la imagen. Todos tenemos en nuestra colección, la mayoría de los relojes de AliExpress copian los diseños y este es uno de los más copiados. Pero esto es una copia de muy buena calidad, un homenaje, porque las copias no le llegan a estos relojes ni a la suela del zapato. Es una compra genial en cuanto a calidad-precio, ya lo habéis visto. Fijaos qué calidad es por 37 euros. No os quiero picar porque estamos en una situación que es que no paran de venir campañas y campañas unas detrás de otras y tenemos que elegir los relojes que nos gustan. Tenemos que ir hacia los más icónicos y comprar pocos relojes en AliExpress. Solamente a lo que no podemos comprar, lo que no está realmente a nuestro nivel económico. Darnos un capricho, matar el gusanillo. De eso se trata con estos relojes de AliExpress.
Pero ya te digo que es que nadie te va a dar esta calidad por 37 euros ni por asomo. Ahora os voy a enseñar los dos juntos otra vez, los relojes más icónicos que existen probablemente en el mundo y en el mercado de AliExpress. Pues este es el Parnitz Daytona Paul Newman. Este tiene un poquito más de calidad, también es un reloj de más valor y además el movimiento es Mecha Quartz. En el otro reloj no se indica nada de ello, podría serlo. Todo es abrir en su momento el reloj. Este es un reloj de más calidad. Este cuesta unos 60 euros y luego ya los cupones que podráis hacer, descontarle vosotros buscándoos la vida. Los cupones los tenéis en el vídeo de AliExpress. A lo mejor pongo alguno en la descripción del vídeo. Seguramente ponga alguno. Y este es un reloj de más calidad y el más icónico de los relojes. Este Parnis en color amarillo es el de Paul Newman. Pues nada, chicos, ya llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deis like, comentéis. Ser un poquito respetuoso, entended que hay gente que se conforma con matar el gusanillo con este tipo de relojes. Tampoco es nada tan grave que ya han tenido desde 1957 para amortizar el diseño de su reloj. Estos de Omega. Muchas gracias a todos y os aprecio mucho. A ver si las vistas de los relojes no caen en el olvido, porque es que ya no solo está pasando que las vistas bajan 15 o 20 horas después, si tienes 180 vistas, te deja en 120 o así, por ejemplo, es el ejemplo que os quiero dar. Pero es que tampoco están teniendo vistas los vídeos antiguos, no están sumando vistas, cuando antes durante meses y meses y años han estado sumando los vídeos, ahora no suman los vídeos antiguos, YouTube los tiene olvidados. Muchas gracias a todos, os aprecio a todos y que os vaya muy bien. No os paséis con las compras. Hasta luego.